Bienvenidos al universo de la cultura. Hoy exploraremos un evento que ha sacudido las bases de la política internacional, el reciente intento de asesinato del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El Servicio de Seguridad de Ucrania reveló recientemente un complot orquestado por agentes del Servicio de Seguridad Estatal de Rusia para asesinar al presidente Zelensky y otros altos funcionarios ucranianos. Este despiadado plan ha generado preocupación en todo el mundo y ha dejado al descubierto las tensiones geopolíticas que persisten en la región. Los detalles de este siniestro plan son escalofriantes. Agentes rusos reclutaron a miembros de la unidad de protección del gobierno ucraniano, ofreciendo pagarles por llevar a cabo el secuestro y asesinato del presidente Zelensky. Su objetivo era sembrar el caos y la inestabilidad en Ucrania, aprovechando el momento de la toma de posesión del presidente Putin en Rusia. Sin embargo, gracias a la vigilancia y rápida acción del SBU, el plan fue frustrado antes de que pudiera materializarse por completo. Dos coroneles ucranianos fueron detenidos bajo sospecha de traición y preparación de actos terroristas, mientras que otros tres empleados del FSB están siendo investigados por su participación en la conspiración. Para entender mejor las implicaciones de este intento de asesinato, hablamos con expertos en geopolítica y seguridad internacional. Este incidente pone en relieve las tensiones persistentes entre Ucrania y Rusia, así como los riesgos que enfrenta la democracia en la región. Es fundamental que la comunidad internacional condene enérgicamente estos actos y apoye a Ucrania en su lucha por la soberanía y la estabilidad. A medida que Ucrania continúa enfrentando amenazas tanto internas como externas, es crucial que permanezcamos vigilantes y solidarios con su lucha por la libertad y la democracia. Manténganse atentos a las actualizaciones sobre este desarrollo en nuestro canal y no olviden suscribirse para más contenido relacionado con la cultura y la geopolítica. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del universo de la cultura. Nos vemos en el próximo video.